Por lo tanto, eu creo que é a persona máis adecuada para estar aquí neste momento. E todas as dúbidas que nos xurdan pois irán aparecendo ao longo da charla, co cal, cando remates, faremos algunha pregunta se nos deixas. Vale, moitas gracias. Boa tarde. Graciñas por esta larga e cariñosa presentación. É un honor estar aquí, haber sido invitado a estas jornadas, e é tamén unha responsabilidade. É un honor porque, de alguna maneira, uno tiene consciencia de que está en la aldea irreductible de los galos. Esto de convocar a cerca de 1000 personas en relación con las bibliotecas escolares un fin de semana es algo muy infrecuente en la geografía española y probablemente ustedes sepan que este es de los pocos sitios y, por tanto, de los pocos reductos que quedan que están favoreciendo todo el tema de las bibliotecas escolares. Digo que es un honor, por un lado, y es una responsabilidad. A la hora de invitarme a hacer una conferencia, a redactar una conferencia sobre bibliotecas escolares y su relación con las ciencias en particular, pues uno se siente, ya digo, responsable. Precisamente por esa responsabilidad, porque tardé tiempo en ordenar mis ideas en relación con lo que quería transmitir, en una conferencia que he titulado La manzana envenenada de Blancanieves, me van a permitir que lea la conferencia. Leer la conferencia tiene un inconveniente, pero también tiene la ventaja de que a uno no se le escapan cosas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo prometo o intentaré no aburrir. Ya se sabe que las conferencias inaugurales tienen un peligro, ¿verdad? Sobre todo después de las comidas, procuraré no aburrir y sobre todo procuraré al final ser un poco provocativo. Espero que haya preguntas al final en relación con lo tratado. Bueno, hay dos manzanas famosas en la tradición literaria y científica. Una es, se la presento, la manzana de Blancanieves. En el cuento de Blancanieves, como seguramente todos ustedes recordarán, hay una madrastra que invita a su hijastra, naturalmente, a probar una manzana envenenada. Corta la manzana por la mitad, da a su hija la mitad, a su hijastra, la mitad roja, y se la come, mientras ella se reserva la mitad blanca. La hijastra cae en un profundo sopor que dura muchos años. Otra manzana es la manzana famosa de Newton. Hay diferencias entre las dos manzanas. La manzana de Blancanieves es una manzana que tiene un efecto rápido y produce un enorme sopor. La manzana de Newton es una manzana que, como todos ustedes saben, fue la que legendariamente inspiró la teoría de gravitación universal. Es una manzana bastante menos atractiva que la manzana de Blancanieves. Tiene una digestión más lenta y tiene otro efecto totalmente distinto, y es que produce lucidez. Produce sabiduría, pero hay que comerla despacito, ¿verdad? Bueno, las dos manzanas nos permiten una reflexión sobre el mundo literario y científico para saber en qué momento estamos comiendo de una o de otra manzana. Desde hace muchos años, desde hace milenios, el ser humano ha utilizado la literatura para intentar explicar el mundo a través de la mitología. De casi todos he sabido que la primera parte del Génesis imagina una cosmogonía en la que Dios imagina el mundo en 7 días. Quienes tenemos cierta edad, al menos, recordamos cómo se nos narraba en la escuela la insatisfacción de Adán, la creación de Eva a partir de una costilla del primer hombre, el jardín del Edén y la expulsión del paraíso, lo que daba explicación, aunque no consuelo, a la existencia del dolor y de la muerte.
El Génesis fue escrito, al parecer, dicen los estudiosos, hacia el año 900, entre el año 900 y 500 de nuestra era. Lo que no nos contaron de niños, los que a mí por lo menos no me contaron de niños, es que 7 siglos antes de que se escribiese el Génesis, la mitología sumeria ya describió cómo la diosa Ki tomó un hueso de Enki para crear a una mujer llamada Ninti, que significa literalmente la mujer del hueso. En esa leyenda babilónica, el hombre y la mujer vivían en un lugar sin miedo a las fieras, de donde fueron expulsados por comportamiento inadecuado. También esta leyenda antigua habla de la disputa entre los dioses de la ganadería y de la agricultura y menciona un diluvio universal, de quien se salva un único justo, llamado Utanapistim. Recordarán ustedes el paralelismo con la historia de Noé. La primera parte del Génesis no parece, en ese sentido, muy original. Debo confesar que de niño yo creí a pie juntillas el relato bíblico sobre la creación del mundo. No me ofrecieron otro en la escuela y no había nada que objetar a la sucesiva y lógica creación de los cielos y de la tierra, de la luz en medio del día y del firmamento nocturno, de las aguas del mar y de los ríos, de las hierbas, de los animales y al final del hombre. Parecía a edad temprana una jerarquía muy consistente y era una narración que se ofrecía como un hecho. No sé en qué momento de mi escolaridad a ese relato legendario comenzaron a superponerse otros que poco a poco fueron acercándose a la realidad. La sustitución del pensamiento mágico por el pensamiento científico es lenta y tiene que romper, entre otras cosas, con el principio de autoridad. Yo creía en el relato bíblico sencillamente porque eran contados por mis maestros que debían de ser sabios. Durante un tiempo, un niño puede creer que, en efecto, hay bosques con unicornios montados por doncellas u ogros que viven entre matas de habas. Poco a poco, ese niño, esa niña, va descubriendo que el mundo real es distinto del fantástico. Unas veces por un descubrimiento que pasa por la advertencia: las brujas no existen. Y otras veces por una advertencia que pasa por la frustración: los reyes magos son... Está claro quiénes son los reyes magos, ¿verdad? Al tiempo, un niño va descubriendo de una forma natural las leyes espaciotemporales cotidianas. Descubre que las fuerzas gravitatorias obligan a una flecha a caer al suelo. Descubre que los espejos tienen capacidad reflexiva, que en verano hay más horas de luz y que un cristal afilado puede cortar los dedos. Poco a poco y sin apenas intervención ajena, un niño va asignando palabras a fenómenos y propiedades. Tenemos derecho a un mundo imaginario y debemos agradecer la existencia literaria de Dios, de Eva, de Ana Karenina, de Blancanieves o de la madrastra de Blancanieves. Los personajes de los cuentos y novelas nos permiten conocer el mundo real de una forma metafórica o vicaria. A través de Perrol, por ejemplo, aprendemos que no hay que confiar en desconocidos. A través de Flaubert, el peligro que entraña una relación de pareja aburrida. Pero también tenemos derecho a conocer el mundo real, y este no es un camino sencillo. Necesitamos ayuda. El mundo físico posee cualidades que no podemos percibir fácilmente con nuestros sentidos o nuestra intuición. También recuerdo la primera vez que me enseñaron que realmente es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, como uno pudiera creerse al ver que es el Sol el que se mueve en el cielo. Ese fue un choque perceptivo en el que tuvieron que imponerse, por un lado, la confianza en mis maestros, por otro lado, la imaginación y, por otro lado, la razón. Este conocimiento sencillo, el de que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, que hoy resulta elemental en cualquier clase de primaria,
tardó siglos en aceptarse y costó mucho sufrimiento y regueros de sangre demostrar y tener derecho a sostener que la Tierra no era el centro del universo y que la superficie del Sol tuviera manchas. Las interferencias entre la ficción y la realidad han dado lugar, a través de la historia, a híbridos indeseados, como la superstición, la magia, la cábala o el vudú. En todos estos casos hay relaciones de poder. Alguien tiene interés por convencer a otros de que posee conocimientos o habilidades especiales para conseguir o sumisión, u obediencia o temor. Por otro lado, la separación entre ingenuidad y razón, entre superstición y ciencia, ha sido a lo largo del tiempo difícil de separar. Newton, como saben, considerado uno de los tres mayores sabios de la historia, creía firmemente en la alquimia y desarrolló a esta pseudociencia muchos esfuerzos en los últimos años de su vida. En estos casos, el juicio histórico debe ser benévolo. Un buen geógrafo del siglo XVI no dejaba de serlo porque no figuraran en sus mapas ni Australia ni la Antártida. A lo largo de la historia, la ciencia ha tardado tiempo en abrirse paso en la maraña de prejuicios, intuiciones, intereses y engaños. El poder siempre ha estado interesado en repartir entre la población pequeñas porciones de la manzana de Blancanieves. El Eclesiastés, que al parecer fue redactado hacia el siglo V a.C., cuando los primeros filósofos griegos comenzaban a preguntarse por la naturaleza del mundo, decía: porque donde hay mucha ciencia hay mucha tristeza, y creciendo el saber crece el dolor. Y aconsejaba después: no busques, hijo, más sabiduría, que el componer libros es cosa sin fin y el demasiado estudio fatiga al hombre. Aunque parezca mentira, 2000 años después, cuando Galileo probó un pedacito de la manzana de Newton, la Iglesia de Roma, por ejemplo, esgrimió estos versículos para disuadirle de difundir sus atrevidas teorías. Y cuando Galileo, ebrio de lucidez, se ofreció a repetir experimentos e inventó a que el resto de los sabios utilizaran sus telescopios, le advirtieron: o te pliegas o te sometes a juicio, a la cárcel o al fuego. A pesar del Eclesiastés, el manzano de Newton dio sus frutos hace unos 2500 años, lo que aprovecharon durante unos pocos siglos hombres y mujeres curiosos, cuyas obras nutrieron bibliotecas como las de Alejandría o las de Pérgamo, o las fundadas en Roma por Augusto o por Trajano. No fueron las primeras, porque hasta mediados del siglo XX no se supo que más de 1000 años antes enormes bibliotecas fueron construidas y conservadas en la Mesopotamia clásica a partir de tablitas de barro, en los reinos de Mari y de Lagash. En estas bibliotecas los estudiosos podían encontrar obras sobre astronomía, matemáticas, medicina, arquitectura, botánica, junto con obras de teatro y poesía escritas en griego y en latín. Aquellos saberes, vistos desde la perspectiva actual, resultan primitivos y estaban al alcance de pocos eruditos entonces, pero tuvieron más repercusión social de la que hoy imaginamos. Permitieron construir ciudades con templos y palacios, teatros, circos, cloacas y baños. Fomentaron la navegación y el comercio marítimo. Desarrollaron la metalurgia, la cerámica y otras artesanías. Se fundaron las primeras escuelas y talleres e inspiraron un arte en el que el ser humano estaba integrado en la naturaleza. Incluso la Biblia, con ser un libro dictado por Dios según los creyentes, fue sensible
a estos avances sociales y científicos de hace 2.500 años y no es un libro tan monolítico como parece. En el siglo III a.C., ya en pleno periodo helenístico, otro autor anónimo redacta el llamado Libro de la Sabiduría, que reconoce, dice el libro, él, Dios, nos da la ciencia verdadera de las cosas y nos permite conocer la constitución del universo y la fuerza de los elementos, el curso regular de los astros y los cambios de las estaciones, el ciclo de los años y la posición de las estrellas, la fuerza de los vientos, los razonamientos de los hombres, las diferencias de las plantas y las virtudes de las raíces. Todo lo que estaba oculto lo conocía a las claras, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó. Esta es una declaración de principios de la Biblia en relación con el poder de la sabiduría y del conocimiento. A pesar de todo, el libro de la sabiduría fue un frustrado intento de modernización dentro de la literatura considerada sagrada, porque, como todo el mundo sabe, durante los primeros siglos de la era cristiana, el manzano de Newton dejó de dar sus frutos y se extendió como una plaga el árbol de la madrastra de Blancanieves. Algunas bibliotecas se quemaron varias veces hasta su total destrucción. De otras se expurgaron obras que eran consideradas impías o inútiles y el letárgico efecto del veneno de la ignorancia se extendió por Occidente. Cierto es que en algunos lugares exóticos quedaron algunas plantas del árbol de la ciencia, como en Persia o en los países árabes. Había bibliotecas fijas y otras móviles en palacios o a lomos de camello que conservaron, difundieron y permitieron copiar obras que habían sido salvadas de la catástrofe. Con todo, el veneno adormeció Europa durante todo un milenio. No solo afectó a la producción científica, también la filosofía, el teatro, la poesía o la narrativa fueron afectados por este sopor intelectual. Tenemos la impresión errónea de que el progreso de la humanidad ha sido lineal, pero la historia nos enseña que no. Estamos siempre expuestos a la ignorancia y a la barbarie. Hace 500 años, un sacerdote llamado Marin Mersenne se preguntaba para qué servía la literatura. Que los curas se pregunten para qué sirve la literatura o la ciencia no es nada particular, no es nada especial. Pero Marin Mersenne era un tipo singular. Quienes hayan estudiado algo de matemáticas sabrán que existen los llamados primos de Mersenne que hoy dan muchas fatigas a los ordenadores modernos. El padre Mersenne vivió en una época convulsa. La mayoría de sus trabajos se desarrollaron en Francia durante la Guerra de los 30 años que asoló Europa, cuyo fin coincidió precisamente con el año de su muerte. Como sacerdote, buen creyente y hombre ilustrado, durante los primeros años de su vida, Mersenne se dedicó a escribir furibundos tratados contra el libertinismo que se extendió a principios del siglo XV, perdón, del siglo XVI, una reacción social en contra de las guerras de religión que dejaron exhaustas las arcas y las vidas de los países el siglo anterior. Pero los intereses de Mersenne no eran solamente religiosos. Formado en la misma escuela que Descartes, le interesaban las matemáticas, la astronomía, la óptica, y en un momento determinado caen en sus manos los libros publicados por Galileo. Los estudia, los corrige, revisa algunos experimentos, realiza mediciones personales y cuando a Galileo le juzgan y le prohíben publicar, Mersenne se siente desengañado de la reacción de la Iglesia Católica, abandona su furor religioso y dedica el resto de su vida a la ciencia. Escribe sobre física, sobre matemáticas, sobre música, entra en contacto con científicos y pensadores de la época, como Descartes, Roberval, Gassendi, Pascal padre e hijo, Torricelli o Fermat. Su celda
en el convento de los mínimos de París, se convierte en un centro de reuniones y debates. Envía cientos de cartas a científicos de Francia, Alemania, Inglaterra, Países Bajos e incluso Turquía o Rusia, promoviendo ideas, experimentos y debates. Fomenta la publicación y difusión de libros y es el primer promotor de las bibliotecas científicas. Funda la llamada Academia Parisiensis, que muchos llamaban la Academia Mersenne y que fue el embrión de la Academia de las Ciencias francesa. Fue de los primeros en constituir y promover bibliotecas, como digo, de carácter científico. La pregunta de Mersenne era pertinente. ¿Para qué sirve la literatura si es mucho más apasionante la ciencia? Marín Mersenne fue, en el siglo XVI, el centro de una red de intercambio científico, algo parecido a lo que hoy son los nodos de Internet. La información no fluía como hoy a través de cables eléctricos, sino a través de correos a caballo, de la compañía Thorn and Taxi, establecida en media Europa, y es de imaginar lo que serían las fatigas de estos correos cargados con documentos y libros en medio de la Guerra de los 30 años. La resistencia de los libertinos y el trabajo de los ilustrados del siglo XVII fue el embrión de lo que más adelante conoceremos como revolución científica y la ilustración de los siglos XVIII y XIX, de los que surgirían figuras como Leibniz, Newton, Euler, Diderot, D'Alembert, etc. Por fin, el árbol de Newton volvió a dar sus frutos, conocimientos, teorías e ideas que, como hoy se sabe, se extendieron por toda Europa, aunque encontraron resistencia en los Pirineos por razones bien sabidas. Ustedes perdonen. Muchas veces se argumenta que la literatura y la ciencia son y deben ser neutrales, ajenas a la ideología. En nuestro país, por ejemplo, la Inquisición fue abolida en 1834, pero el índice de libros prohibidos se ocupó de retirar de la circulación tanto obras literarias como científicas durante parte de los siglos XIX y XX. Autores como Zola, Balzac, Víctor Hugo, Galdós, Gide o Sartre fueron consignados en dicho índice, lo mismo que pensadores como Nietzsche, Marx, Schopenhauer o Erasmo de Rotterdam, y por supuesto Darwin. A quienes les parezca que estamos hablando de un pasado muy remoto, quizás les sorprenda saber que el índice de libros prohibidos fue abandonado en 1966, bajo el papado de Pablo VI. No obstante, todavía hoy, según la doctrina de la Iglesia, puede considerarse pecado venial para los creyentes leer libros contrarios a la fe o a la moral católicas. Quizá haya quien piense que estas consideraciones son extrañas a la época en la que vivimos, una etapa de la historia en la que Internet parece haber derribado todos los muros ideológicos y toda restricción de pensamiento, y donde podemos ir a cualquier supermercado a adquirir unos buenos kilos de manzanas de Newton. Nada más lejos. En el mundo occidental, el auge, por ejemplo, de las doctrinas creacionistas y del diseño inteligente constituyen una versión actualizada de las reacciones que suscitaron las teorías de la evolución humana o los últimos descubrimientos sobre la génesis o la dinámica del universo. En Estados Unidos, por ejemplo, el 47% de la población abraza alguna variante de las teorías del creacionismo. Y aunque no existen datos en nuestro país, los resultados de encuestas acerca de estos temas podrían ser desoladoras. Bajemos a la realidad. Vivimos en una época de transición. La irrupción de medios digitales
está produciendo cambios que algunos han comparado al sufrido en Europa durante el siglo XV a raíz del nacimiento de la imprenta. Solemos simplificar pensando que determinadas innovaciones tecnológicas o científicas producen cambios bruscos en la sociedad. Pero en el siglo XV y durante décadas, las imprentas que fabricaban las primeras Biblias y los primeros libros dejaban, por ejemplo, huecos para que los iluminadores dibujasen letras capitulares y escenas bíblicas, permitiendo la convivencia entre las modernas imprentas y los viejos copistas. Hoy en día, el papel se ve forzado a una convivencia con el soporte digital o al revés. Uno de los resultados es que han desaparecido la edición, la adquisición y el uso de enciclopedias genéricas y temáticas. Hay libros en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas escolares, pero se está perdiendo el hábito de consultar en ellos. Chicos y chicas acuden a la Wikipedia cuando se les encarga algún trabajo de documentación o de investigación, cuando no directamente a páginas como El Rincón del Vago, con los resultados hartamente sabidos. Casi lo mismo ocurre con los libros de divulgación científica. Muchas editoriales escolares vivieron un momento dorado en los años 70 y 80, cuando hicieron convivir el libro de texto con la publicación de obras divulgativas, que comenzaron a llenar las estanterías de algunos centros escolares. Por diferentes razones, la edición y publicación de este tipo de obras se ha retraído y resulta difícil encontrar obras divulgativas que sean accesibles a estudiantes y maestros. También han desaparecido revistas y suplementos de periódicos que trataran de ciencia. Y aunque algunos diarios mantienen a duras penas una sección científica, noticias y conocimientos resultan tan deslavazados y tienen tan poca intención pedagógica que constituye una empresa indecible utilizarlos en el aula de forma eficaz. Incluso en el caso de querer constituir una biblioteca científica, la pregunta de muchos maestros, de muchas maestras, es ¿dónde acudo para adquirirlos? ¿Cómo venzo los actuales hábitos lectores para invitar al alumnado a utilizar libros en papel? ¿Cómo me aseguro de que tal o cual monografía es accesible a niños y niñas con tan diferentes intereses y capacitación lingüística? ¿Merece la pena pensar en formar una biblioteca matemática o científica cuando los programas escolares, por otro lado, son tan densos y burocratizados? Durante mucho tiempo he sido profesor de matemáticas, que es la llamada reina de las ciencias, pero también es considerada la bruja de las frustraciones. A los 10, a los 14, a los 16 o a los 18 años, hay chicos y chicas cuyo pensamiento matemático y científico está prácticamente anquilosado y que deben conformarse con un aprendizaje mecánico para ir pasando cursos, porque no han adquirido ni siquiera una idea de lo que son el sistema de numeración decimal ni han reflexionado sobre la versatilidad de los algoritmos de cálculo. En muchas ocasiones se hace referencia a la importancia de un buen maestro a la hora de consolidar un aprendizaje matemático o científico, literario o musical. Siendo esto cierto, podríamos reflexionar también acerca del sentido del aprendizaje de las matemáticas que viene impuesto por los currículos escolares. La estructura didáctica de muchos de estos currículos no distan mucho de lo que eran los papiros egipcios dedicados a la educación del escriba Ahmes hace 2.500 años. Proporcionar conocimientos para que el alumno resuelva problemas siguiendo ciertas reglas. Por otro lado, quizás sería lícito preguntarnos, ¿tiene sentido hoy en día dedicar tanto tiempo y sufrimiento
al aprendizaje de algoritmos tales como los de la multiplicación y la división o la raíz cuadrada por los mismos métodos que fueron descubiertos ya hace 7 siglos? Chicos y chicas terminan sus estudios matemáticas en secundaria sin haber leído jamás un texto matemático, sin conocer la biografía de una matemática notable, sin haber reflexionado sobre la estructura geométrica de un edificio o sin conocer al menos una aplicación práctica de la raíz cuadrada. El panorama de la enseñanza de las ciencias, si uno tiende a ser un poco pesimista, también puede ser preocupante. ¿Cuántas veces un niño o una niña estudian la digestión a lo largo de primaria o de secundaria? ¿Cuántos cursos son necesarios para que un niño sepa que las plantas realizan la fotosíntesis? ¿Cuántos años se precisan para fijar el flujo de cambios de estado o aprender las partes del ojo del ser humano? ¿Cuántos años? Cualquiera que conozca los currículos de ciencias podrá observar que los cursos pares e impares desarrollan los mismos conocimientos cada vez con un grado mayor de dificultad, como un caracol que descubriera una espiral obsesiva. Además, la reciente reforma que distingue en primaria entre las ciencias naturales y sociales puede que tenga sus razones, pero despierta sospechas, o al menos a mí me las despierta. El traslado de la geología y de la astronomía a las ciencias sociales desde las ciencias naturales supone limitar el estudio de estas ramas de las ciencias a los aspectos más descriptivos y dejan fuera todos los relativos al origen del universo, a la historia geológica del planeta, a la génesis de los seres vivos y, por supuesto, a la evolución de las especies. A su vez, llenar el currículo de ciencias sociales con estos estudios limita trabajar sobre la dinámica social o la historia. Al igual que podríamos quejarnos de la ausencia de libros de divulgación, podríamos preguntarnos, ¿qué fue de los laboratorios escolares que se impulsaron hace décadas? ¿Quién tiene en cuenta hoy el manual de la enseñanza de las ciencias publicado por la UNESCO en 1970? Y como resultado de todo eso, ¿cuántos adolescentes acaban sus estudios de secundaria sin haber leído textos científicos, sin haber visto jamás un microscopio? ¿Cuándo han tenido ocasión de reflexionar en clase sobre las implicaciones de las investigaciones actuales sobre astronomía, biología molecular o medicina? ¿Cuántos son capaces de planificar un experimento científico para comprobar ciertas hipótesis? Resulta muy peligroso formular estas preguntas en voz alta porque hemos adquirido el reflejo de señalar con el dedo a alumnos indolentes o desinteresados o a profesores perezosos y faltos de preparación. Pero es injusto pretender que un sistema educativo esté por encima de la sociedad que lo promueve. Suele responsabilizarse a la escuela de la educación, pero es la sociedad la que educa, lo que implica poner en juego recursos y estrategias económicas, políticas, sociales y culturales. No es posible educar en una sociedad que no ama sus lenguas y la diversidad de sus lenguas, que no protege su cine, su música, su danza y su teatro, que no ampara su literatura, que considera al arte como un mero objeto de consumo y que renuncia a la investigación y que utiliza los medios de comunicación como vías de alienación colectiva. Podríamos pensar... Podríamos pensar que esta situación es fruto del azar, de la crisis y de los tiempos de cambios que nos ha tocado vivir, que este desolador panorama no tiene que ver con las manzanas envenenadas. Sin embargo, una reflexión algo más profunda quizá nos lleve a otra conclusión. No es nuestro país el único que se ve afectado por este sopor social y cultural.
Desde hace lustros, la filosofía y el pensamiento europeos están anquilosados, víctimas de la modorra que paralizó a Blancanieves, sin que haya perspectiva de que un hermoso príncipe acuda a despertarnos del sueño. Mi hipótesis es que desde hace tiempo alguien nos viene colando manzanas envenenadas, sin que lo percibamos, porque nos las venden como frutas sanas y lustrosas, como puede observarse. Al menos en Occidente, vivimos en un tiempo en los que los poderes son más sutiles. Ya no necesitan intimidaciones, ni alusiones explícitas a la religión, ni índices de libros prohibidos. Citaré, por ser polémico y porque espero que haya a continuación diálogo, algunas manzanas envenenadas que creo que afectan a la educación. Primera manzana envenenada, el informe PISA. Yo voy a pedir que no haya aplausos porque es una conferencia, no es un alegato, es simplemente una conferencia. Esto es como los conciertos, hay que esperar si acaso al final para ver el resultado. Como decía, primera, y no trato de ser demagogo, espero poder justificarlo. Primera manzana envenenada, el informe PISA. Resulta cuando menos digno de suspicacia que el famoso informe PISA sea redactado y cuantificado por la OCDE, una organización conocida como el Club de los Países Ricos. No habrá otro organismo internacional menos sospechoso, más neutral y más vinculado con la educación, la cultura y la ciencia. Todos sabemos que el informe PISA es un arma arrojadiza fundamentalmente contra los docentes, que los gobiernos interpretan sin reflexionar sobre sus propias responsabilidades a la hora de construir sociedades más cultas, más igualitarias y más justas. Segunda manzana envenenada, la burocratización y la sumisión. El trabajo docente está cada vez más burocratizado. Bajo una apariencia de cientificismo, en las tareas cotidianas se han ido colando términos que tienen origen en la economía y en la gran empresa. Objetivos, indicadores de seguimiento, descriptores, trabajos con portfolios, estándares, etcétera. No voy a aburrir. Diríase que se trata, yo al menos sostengo, dentro de esta teoría de las manzanas envenenadas, sostengo que se trata de conseguir la sumisión de los trabajadores en una época de liberalismo económico y laboral. Es fácil conseguir docentes sometidos a normas por muy inútiles que sean. Sospecho que hay intención de que en las salas de profesores haya docentes ocupados más en cumplimentar informes que en charlar sobre acontecimientos sociales, culturales o científicos o incluso sobre la situación de sus alumnos. Tercera manzana envenenada, los efectos perniciosos del bilingüismo en inglés. He dicho que trataría de ser polémico. La forma en cómo se está tratando de conseguir un supuesto bilingüismo está haciendo estragos en la educación literaria y científica de la mayoría de la población escolar. Muchos profesores de lengua y literatura señalan que uno de los efectos es la pérdida de la riqueza lingüística en las lenguas maternas. Por otro lado, el hecho de que muchas actividades de ciencias se realicen en inglés empobrecen el vocabulario científico, reducen los contenidos y privan al alumnado del disfrute de las ciencias, ocupados como están en la descodificación más que en la comprensión y en el disfrute. Cuarta manzana envenenada, el mito digital. Es obvio que los fabricantes de artilugios electrónicos quieren vendernos sus aparatos. En sus campañas de promoción amplifican, como es lógico, sus ventajas, que son muchas, cuidando de evitar sus inconvenientes, que también los hay. Es preciso ser crítico acerca de la veracidad y la verticalidad de la información, la dependencia de la tecnología y el riesgo de que, como ocurre con la prensa, acabemos fiándonos de fuentes interesadas.
En lo que se refiere a lo digital en la escuela, lo importante son los contenidos y no los medios. Habría que plantearse en qué medida la digitalización de las aulas tiene que ver más con intereses de algunas empresas que con objetivos puramente educativos. Quinta manzana envenenada: la ideología implícita. Por desgracia, las sucesivas reformas educativas en este país siguen siendo moneda de cambio entre partidos y grupos de presión religiosos y políticos. En lo que se refiere al aprendizaje de las ciencias, es aberrante, al menos así lo considero, que los programas escolares soslayen o reduzcan a la mínima expresión temas como la creación del universo, la historia geológica del planeta, la evolución de las especies o la educación sexual. Pongamos solo algunos ejemplos. Podría decirse lo mismo de aspectos relacionados con la historia pasada o actual o con la estructura sociopolítica y económica mundial. Todo para no entrar en conflicto con los sectores y poderes más conservadores de la sociedad. Llegados a este punto, ya sé que es tarde, muchos de ustedes se removerán quizá en los asientos pensando que dónde empieza la chicha, ¿verdad? Y se preguntarán qué diablos tiene que ver todo esto con las bibliotecas escolares o con el trabajo cotidiano en las aulas. La historia, y en particular la historia social de la ciencia, nos ofrecen algunas lecciones que nos permiten preparar el futuro. Hace ya unos minutos hablaba de Marine Mersenne y de su academia que dio lugar décadas más tarde a la Academia de las Ciencias francesa. Mersenne optó por no oponerse frontalmente contra un sistema que lo hubiera destruido e incluso, aunque eligió por no significarse ideológicamente, antes de morir, tuvo que sufrir las acusaciones de un panfleto que lo tildaba de impío. Pocos años más tarde de esta obra de Mersenne, en Gran Bretaña se creó el llamado Colegio Invisible, constituido por un grupo de filósofos y científicos que realizaron un trabajo parecido, lo cual significa que a veces los trabajos anónimos dan sus frutos. En este colegio invisible estaban Robert Boyle, Robert Hooke y John Wallis, por poner un ejemplo. Al igual que los contertulios de Mersenne, se comunicaban entre ellos sorteando la autoridad institucional, utilizando para ello los márgenes de los libros que eran regalados, prestados o vendidos. El Colegio Invisible fue igualmente el precursor de la Royal Society inglesa, de la que llegó a ser director Isaac Newton 50 años más tarde. En ese sentido, abonaron el terreno para que creciese su manzano, el árbol benéfico de la lucidez y de la sabiduría. Si al final esperaban recetas o consejos, siento decepcionar. El próximo lunes, muchos de ustedes tendrán que volver a sus colegios e institutos, a sus aulas y a sus salas de profesores. Como les decía, hace tiempo que abandoné las clases para dedicarme a la literatura. Quizá como protagonista de mi próxima novela piense en una profesora, en una de ustedes, que despertada del sopor por el beso de un príncipe este fin de semana, en estas jornadas de biblioteca, por supuesto, el lunes próximo sea consciente de su papel como correa de transmisión de un sistema educativo que huele un poco a moho, que observe críticamente el libro de texto que tiene encima de su mesa, que piense en todo lo que sus alumnos y alumnas se están perdiendo del mundo científico y social que les rodea, que complete sin entusiasmo y sin demasiado tiempo los informes burocráticos que debe entregar, que abra las ventanas de la biblioteca de su centro, que localice libros que puedan interesar a sus alumnos o a sus alumnas, que desempolve incluso libros antiguos,
que se deshaga de los libros que no valen nada, que seleccione y busque otros, que invite a leer esos libros o noticias científicas de los periódicos, que construya una ciencia y una matemática abierta al mundo que trate de despertar pasiones en su alumnado, que construya una red con colegas resistentes para enriquecerse en la crítica y en la práctica, que intente despertar a otros colegas con besos igual de amorosos e igual de lúcidos. Como se ha dicho al comienzo, la literatura es una herramienta para imaginar el mundo. Tal vez esa profesora, en mi novela, decida crear un grupo de WhatsApp que dé lugar sucesivamente a un blog y a una página web. Quizá a ellas se incorporen, además de docentes, filósofos, científicos, decididos a resistir y a cambiar el mundo en el que viven. Tal vez no lo vean ellos, pero quizá hayan dejado el terreno abonado para que florezca un manzano y que eso cambie el mundo. Y en caso de no ser así, que enriquezca su alma y su espíritu con una visión más rica. Pero, como digo, esto es solo literatura, ¿verdad? Bueno, hemos llegado al final. Yo quizá tenga que lamentar el que la conferencia haya sido tan larga. No sé si el silencio tiene que ver con el aburrimiento o el sueño, pero hay seguramente una manzana de las que seguramente se habrán extrañado que no haya hablado de ella, ¿verdad? Hemos hablado de la manzana de Newton, hemos hablado de la manzana de Blancanieves. Por cierto, alguno de ustedes dirá, ah, pero la manzana de Adán y Eva. No hay nada en la Biblia que haga pensar que lo que Eva ofreció a Adán fuera una manzana. Yo tengo la hipótesis de que le ofreció otras cosas, pero no una manzana, ¿no? Hay una manzana muy famosa de la que seguramente se habrán recordado, que es la manzana de Guillermo Tell, ¿verdad? La manzana de Guillermo Tell, yo no he hablado de ella en la conferencia porque es una manzana literaria, no es una manzana científica, es una manzana meramente literaria. Si recuerdan la historia de Guillermo Tell, en un momento el gobernador de la ciudad, harto de que Guillermo Tell presumiera de su arco, obligó a que disparara una flecha contra una manzana situada en la cabeza de su hijo. Guillermo Tell no le quedó más remedio que aceptar y pidió dos flechas. Disparó la primera, clavó la flecha en la manzana y todo el mundo aplaudió. Y el gobernador, extrañado, le preguntó: ¿y para qué querías la segunda flecha? Y dijo: la segunda flecha era para clavártela en el corazón en caso de haber fallado con mi hijo. Como ven, es una historia literaria, es una historia de desafío al poder. Pues eso, pura literatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ricardo por esta conferencia magnífica. Estaba comentando justamente con él que posiblemente no la pase para poder colocar en algún sitio por si queredes releer en algún momento. Y ahora abrimos un turno de palabra. Seguimos coas mazáns, entre mazáns que nos dormen y mazáns que nos despertan. Si alguien quiere falar. Mentras non falades, imos colocando as mazáns, xa vedes que hai algunha mazán que brilla
que engaña, hay que saber brillo. Reconocerlas. Bueno, y también mientras tanto, mientras no aparece por ahí ninguén que pidiendo a palabra, nada, comentarvos que entre los libros de Ricardo que tratan o tema das matemáticas, que son muy coñecidos e que é interesante que teñades presentes, estaría este de La selva de los números, Las hijas de Tuga, que a continuación, Un chico diferente, que o tedes aquí en medio, e tamén quizás sea menos coñecido a súa obra de divulgación científica. E ten este libro, que é un dos de... Son libros de selección de textos divulgativos para diferentes cursos de ESO, para primeiro, segundo, terceiro e cuarto de ESO. Outro libro que tamén ten é La ciencia en un periquete, El mundo secreto de los números y El misterioso secuestro de Dinomático. Simplemente porque sei que estades neste momento seleccionando materiais de matemáticas de ciencias para as bibliotecas e por eso quería citalo. Por favor, ¿quen ten o micrófono? No, espera que echo acerca. Yo creo que se ha entendido, ¿verdad?, lo que ha dicho. Bueno, si te refieres a una... Si haces una pregunta personal, yo no me cambio por ningún tiempo pasado, salvo dos, tres o cuatro momentos estelares en la historia. No, en absoluto. Yo soy defensor del presente y además no me queda más remedio, ¿verdad? Yo lo que hago es una reflexión, lo que sí creo que se puede hacer es una reflexión acerca de que en este momento estamos viviendo unas horas oscuras en relación con la literatura, la cultura, las artes, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que dentro de 20 años un historiador, una historiadora, nos hablara de que hemos superado esta crisis. Pero eso no significa que yo eche de menos el pasado, ni mucho menos. No me cambio por ese pasado. Gracias.
Puede ser, puede ser. Yo creo que esta es esas preguntas que tú haces son preguntas para planteárselas en las sucesivas reuniones y al auditorio, porque yo tengo mi opinión particular al respecto. Es verdad, los momentos de crisis tienen ese significado. La palabra crisis en su origen no tiene una connotación necesariamente negativa, pero es cierto que en este momento estamos viviendo una crisis que no es la que nos dicen. Estamos viviendo otra crisis distinta, independientemente de la económica, estamos viviendo otra crisis distinta. En cuanto a si los medios digitales crean caminos que los adolescentes siguen, nosotros no seguimos, etcétera. Bueno, habría que saber qué caminos que otros no se siguen. Esto es un debate un poco entre todos. No, yo no quiero monopolizar en ese sentido respuestas. Por favor, ¿alguna pregunta más? Ahora que tenemos micrófono, por fin. Sí. Espera, espera, que pasan el micrófono. Bueno, antes de nada, darte las gracias, Ricardo, porque bueno, me ha encantado lo que has dicho, cómo lo has dicho y por cargar la pila. La verdad que sí que es verdad que como docente estamos viviendo eso, o yo por lo menos lo vivo así, compañeras con las que venía para acá lo viven así y necesitábamos un poco esa idea que tú dices de ir el lunes y pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, gracias. Me ha gustado mucho y comparto muchas de las cosas que tú has dicho. En relación con lo que decía la compañera, yo estoy contigo. Creo que es verdad, cosas pasadas no son mejores. Creo que tenemos por delante un futuro importante. Pero creo que el problema a veces está en que, creo que lo mencionabas, en que la sociedad está hoy en otro lugar, ¿no? Creo que la educación y la cultura en general está lejos de lo que es la vida de la gente. Ya no por el IVA cultural, que evidentemente ha hecho muchísimo daño, ¿no? Sino porque estamos sometidos a una presión muy grande a nivel de crisis económica y coincido también contigo en que posiblemente la crisis no sea la económica, que también, por supuesto, no es posible negarla, ¿no? Pero yo creo que anterior a esa crisis económica ya veníamos viviendo una crisis de valores, de lo que es importante o de lo que no es importante, más allá de las herramientas que utilicemos después en nuestra clase o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Me da la sensación de que vamos hacia una sociedad en la que todo, en la que caminamos de puntillas por encima de las cosas, ¿no? Todo va tan rápido y hay tantísima información que tengo la impresión de que lo de menos es lo que se dice, ¿no? Sino cuántas cosas dices. Ayer leía en la prensa un estudio que se hizo sobre la comunicación a través de Twitter, ¿no? Y que pensamos que todo este potencial que tienen las redes sociales hacia el cambio, y resulta que este estudio lo que venía a decir es que no, que en definitiva un tweet de una institución que realmente tenga muchísimos seguidores, resulta que sigue haciendo que la información sea jerárquica y que haya un poder en esa información. Entonces, es otra cosa que tú apuntabas también, ¿no? Quizá lo digital está ahí, pero ¿hasta qué punto somos capaces de asumir todo ese potencial que tiene? Entonces, no sé, me has hecho reflexionar sobre un montón de cosas y creo que es muy importante ese enfoque que tú le das. Es un cambio social lo que nos hace falta. La educación evidentemente tiene que jugar un papel, pero nosotros somos parte de esa sociedad, nuestros alumnos también y los padres de nuestros alumnos también. Y yo creo que ese debate, el de la educación, el valor de la educación, los valores que queremos transmitir y hacia dónde caminamos, creo que ese debate hoy no está. No está en las escuelas y no está tampoco en la calle. Y yo creo que si tenemos que cambiar algo, tendríamos que empezar por abrir ese debate. Más que el si utilizamos pizarra digital o no la utilizamos, o si esto te lo explico a través de un ordenador o recupero una libreta, ¿no? Y un libro en papel. No sé, creo que hay que dar una vuelta de tuerca y, bueno, me ha servido para, bueno,
pues quizá darle esa vuelta de tuerca y el lunes llegar otra vez a la escuela, quizá pues metiendo un poco más de caña, porque sí que es verdad que estaba un poco desmoralizada, ¿no? Y de hecho lo veníamos comentando en el coche, de que nos veíamos imbuidos de eso. Un detalle, me comentaba una compañera, las salas de profesores, ¿no? Que de repente antes en los recreos compartías esos tiempos y ahora es el tiempo que utilizamos para mirar rapidísimamente el correo. Es decir, estamos pendientes de lo lejano y nos olvidamos de lo cercano. Creo que estamos ahí perdiendo un poco el rumbo. Y bueno, nada, que gracias. Ah, muchas gracias. Muchas gracias por manifestar que mi charla te haya gustado, pero yo creo que lo que gusta es el entorno. Es decir, esta charla es posible porque este congreso se celebra y hay una oportunidad de que todos tengamos la oportunidad de intercambiar experiencias e información. Yo creo mucho en las personas y creo mucho además en los docentes, son los que tienen la mano, en su mano, el posible cambio de una sociedad. Yo soy de los que creían en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, que la escuela cambiaría el mundo. Nos han frustrado, ¿verdad? Nos han ganado, pero sigo pensándolo. Sigo pensando que no hay otro camino distinto del de la educación. Lo que ocurre es que a veces los planteamientos que yo creo que se hacen desde el punto de vista de los políticos y de sociólogos y demás son a muy, muy corto plazo, ¿verdad? Pero si hay algo que puede cambiar es la educación. No solamente la educación en las aulas, sino la educación en general, ¿verdad? Y yo creo que este espacio de encuentro, de reflexión, de tomar conciencia del papel de uno, de que cuando, yo no digo que los informes no sean necesarios, pero hay que ser consciente del papel que tiene las estadísticas, ¿verdad? Y del papel que tienen determinados informes y determinadas programaciones que nos piden, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que ser consciente del papel, como del papel que tienen los medios digitales. Es decir, ese traslado que a veces se hace brusco hacia lo digital puede llevar a consecuencias tan indeseadas como, por ejemplo, lo que podemos observar en mesas de restaurante, donde hay un padre, una madre y dos niños y cada uno está con su teléfono móvil y entre ellos no hablan. Es decir, yo creo que hay que ser críticos respecto de ciertas cosas, ¿verdad? En relación con la crisis, yo creo que hay muchos espacios de reflexión, ¿verdad? Uno de ellos es la literatura. Cuando Kipling, por ejemplo, nos describe en sus historias esas caravanas de los marajás indios con 100 esclavos, todos cargados con oro y con joyas y con riquezas y todo esto, enormes caravanas de elefantes cargadas con tesoros, decimos, qué barbaridad, ¿verdad? Qué sociedad más desigual, ¿verdad? Este marajá cargado con sus perlas y con sus joyas. Pero si hoy en día desfilaran delante de nosotros las grandes riquezas del mundo, ¿verdad? Sería 100 veces ese marajá, 1000 veces ese marajá, sería mucho más obsceno. Lo que pasa es que eso lo ocultan. Dicen que hay crisis. No, no hay crisis, es otra cosa distinta, ¿verdad? Hay que reflexionar sobre lo que es crisis y lo que es otra cosa distinta, ¿verdad? Yo creo que el poder de la reflexión desde muchos campos es muy interesante. Así que muchas gracias también. Y espero que sea este espacio de reflexión personal, colectivo, etcétera, etcétera. Quédanos tiempo para una pregunta más o para una reflexión más. Ah, perdón. Bueno, agradecerte inmensamente, comparto todo absolutamente lo que has dicho, puedo tutearte aunque tú no nos hayas tuteado y quería hacerte una pregunta. Hablaste de que había que resistir y cambiar el mundo y no nos estaremos agotando en resistir. ¿Qué podemos hacer? Claro, si es que, a ver, de momento nos están ganando, pero el partido no ha terminado, ¿verdad?
O sea, esto no es un partido de fútbol a 2-1, a 3-1. Esto es, hay que entenderlo como un partido de baloncesto, y los partidos de baloncesto se juegan a 100 contra 95. ¿Verdad? O sea que tenemos mucho espacio para poder ganar todavía. Es verdad, nos están agotando. Yo creo que nos están agotando, nos están segando la hierba bajo nuestros pies, están echando cortinas de humo, están, digamos, ensombreciendo determinadas cosas. Es verdad, pero yo creo mucho en muchos seres humanos. Entonces, yo creo que tiene que surgir algo distinto, espero verlo, espero verlo, pero tiene que surgir algo distinto. Entre otras cosas, porque esto, como plantean los etólogos, ¿verdad? Los ecólogos, perdón, que se ocupan de la ecología, es insostenible. Es decir, ya más ricos, ¿para qué quieren? ¿Para qué quieren ser más ricos? ¿Verdad? Si ya eso lleva un... Y tampoco vale el que nosotros seamos más pobres y más ignorantes, ¿verdad? O sea, tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. Ven. A ver, que me quedan 2 minutos, Vou intentar. Si sodes moi rápidos. Eu quero facer 3 reflexións. Unha, vamos, 3 delas son sobre frases que fixo Ricardo hoxe. Lo importante son los contenidos, no los medios. Nosotros somos parte de ese contenido. Yo estoy convencida de que si estamos aquí esta tarde, el camino ha comenzado. Claro. Y tengo claro que podemos sortear a esa autoridad institucional en cuanto a esa ilusión que está dentro de nosotros y tenemos que seguir manteniendo. Y somos nosotros y cada uno de nosotros, cada mañana cuando llegamos a la escuela, en esa ilusión los que vamos a conseguir ese cambio. Yo estoy convencidísima. Te agradezco infinito que hayas estado hoy aquí, porque por segunda vez puedo compartir contigo tu forma de pensar y hacerla extensible a todos los compañeros. Creo que es una de las cosas más importantes que me va a pasar en estas jornadas. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Me siento, no se me ve, pero estoy ruborizado. Esto, yo creo que sí, y os invito, y en ese sentido, yo, para mí también es una carga de energía. Creo que lo que podemos oponer a lo que hay es paciencia, tenacidad, reflexión, imaginación y resistencia, todo ello junto, y saldrán cosas adelante. Yo también estoy por ahí. Vale, pues muchísimas gracias. A 7 en punto.